Llavors, després, ell parlarà del treball... Pintura blanca, luz diáfana y gradas plegables hacen de este lugar una sala teatral absolutamente polivalente y muy diferente de la estructura clásica de un teatro. Estas instalaciones, cedidas como forma de mecenazgo por el propietario de este edificio de la Diagonal de Barcelona, permitirá que compañías con dificultades para entrar en la programación de la ciudad puedan llegar al público. Aquest espai neix de una voluntat de mecenatge privat que es proposa ajudar els artesans. D'aquesta manera es va acostar aquesta proposta, als artesans. Als artesans i a la gent que no té espais a Barcelona. El teatro de texto contemporáneo o clásico será el común denominador de las producciones que se lleven a cabo. Además, las instalaciones servirán como punto de encuentro para los artistas, con la celebración de talleres, ciclos de poesía y clases magistrales. No son personas que ens hem posat a treballar y per ser reconeguts, yo diría, sino per conèixer-nos, més que per ser reconeguts. La primera producción teatral en pisar la sala llegará de la mano de Jon Rashidrik el próximo miércoles. Hi ha coses que un no gosa discutir. Electra de Sófocles, con orígenes en el teatro clásico, se podrá ver hasta el 31 de marzo y compartirá cartelera con dos espectáculos más. Yo, por la meva banda, aniré a la tomba del meu pare, com se m'ha prescrit, per coronar-la amb libacions. En definitiva, Teatro Academia ofrecerá espectáculos alternativos donde, más allá de la escenografía, lo importante serán los actores y el público. Si ja sóc que torni, i de pressa! Em pretes contra tu, dissortada? No, si això és el que pensa fer, que torni aquest home! Què n'esperes? On tens el cap? Què n'espero? Fugir de vosaltres com més lluny es pugui. La teva vida no t'importa?